porque arrancamos tu programa favorito. ¡Vamos! ¿Cómo está tu relación? ¿Viste que se dijo Marcelo vino solo? ¿Capaz está separado? No, la voy a buscar Mileta ahora. Está en la casa de unas amigas en San Isidro, que me voy a buscarla ahora. Ah, bueno, pero están bien. Perfecto, estamos perfecto. Muy bien, sí. El otro día hablamos con Guille. Le preguntamos, bueno, por su relación, cómo estaba, y nos dijo que ella no armaba cosas para el afuera. ¿Cómo? Que ella no armaba cosas para el afuera. Perfecto, y buenísimo. Y eso, no, todo el mundo dijo, no, capaz que lo dice porque Marcelo... No sé preguntarle a ella porque lo dijo, me parece perfecto, es una, al contrario, tengo la mejor con ella, así que no sé, no tengo idea qué dijo. ¿Se sintió la ausencia de ella en el casamiento? No sé, hay que preguntarle a Cande, que es la que hizo toda la lista de invitados. Bueno, no, te digo, capaz que como estaba Lolo... ¿Faltaba ella para vos, en lo personal? No. Son los invitados que eligió Cande. Por último, ¿se viene el humor? Si viene el humor, ojalá que lo podamos hacer, sí. Publicaron una foto. No, estamos empezando con las reuniones previas. Sabés que todos los programas necesitan un trabajo previo, así que bueno, estamos empezando en esa previa. ¿Pero va a ser para América o va a ser para América? Para América, sí. Es un programa. Siempre la quise. Y me dice que quiere que no se hable más de esto porque, bueno, no quiere incomodar justamente a la familia. Me gusta que le hiciste caso. No, bueno. Estoy diciendo la palabra. Ella recalca esto, que la quiere mucho a Cande, ella siempre la quiso. Que la ataque en su momento vino al lado de Cande, vamos a decir la verdad. La invitó, no quiere hablar de no. ¿Escuchaste lo que dijo? Parece que no. A ver, ¿por qué me estás escuchando? No, inmediato. Pero para en lo inmediato encontrarte con el otro y la pareja del otro. Ella no deja de ser la mamá del hermanito también. Y hay una relación de años. Bueno, si te llevas muy, muy bien, te pones de acuerdo y decís, che, dale, mira, yo voy sola, voy en este caso, Guillermina sin mujer y Marcelo sin la chica nueva. Y listo. Es verdad que le puedo leer eso.